jóvenes, gracias por su participación. Muchos de ustedes piensan que vienen a competir, ¿cierto? ¡Sí! ¿Quieren ser los mejores? ¡Por supuesto! ¿Pero los mejores qué? ¿Bailarines? Les aclaro que la danza no es una competencia. Si no tienen la intención, no lo lograrán. Jóvenes, en la danza no existe el camino fácil. A continuación, mencionaremos a quienes no lo lograron y podrán retirarse. El número 5, 7, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 28, 30. Sigan intentándolo. Y ahora, ustedes demuestren por qué fueron los seleccionados. Indispensable la técnica. Para conseguirlo es necesario la constancia con disciplina. Muchas personas comienzan, pero pocos alcanzan el éxito. Para llegar a ser un buen bailarín, deben cumplir con los programas académicos. Ballet, jazz contemporáneo, música, teatro. Jóvenes, en la danza no hay espacio para la improvisación. All alone, I have cried. Silent tears full of pride. In a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm. Wrap around. Thank you.
La pasión por la danza es un sentimiento intenso que incrementa el deseo por dar cada día el máximo de esa técnica que te hará brillar sobre el escenario. One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will. Para todos, y con este hermosísimo opening interpretado por la Escuela Superior de Danza Cristina Gutiérrez y Rodarly Dance bajo la coreografía de Isfer Román y Jennifer Reyes. Un aplauso para ellas. Estos son los opening a los que ProDanza nos tiene acostumbrados. Este opening estuvo bajo la producción de Gresley Kenny y de Cristina Gutiérrez. Este concepto maravilloso que quisimos tomar para ofrecerles a todos ustedes, donde queremos defender la danza, queremos que las personas se tomen en serio lo que es la formación de un bailarín. Como bien lo decíamos en la propuesta, hablábamos de que muchos lo intentan, pocos lo logran, porque formarse como bailarín es cosa seria. Existe un lugar distinto a cualquier otro, y que para sobrevivir en él hay que estar loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. ¿Harold? ¿Eres tú? ¿Tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú otra vez? Si no lo soy, desearía hacerlo. Soy Tarrant. Lo sé, soy Alicia. ¿Alicia? Tu tiempo está un poco confundido. Él no está confundido. De hecho, está algo enojado conmigo. Realmente estás loca. Es lo que me han dicho. Las mejores personas lo están. Can't stop me now.
mentirosos! ¡Falsificadores! ¡Perderán la cabeza! Mercy, mercy, chains all wrapped around me. Try to break free from the darker part of me. Mercy, mercy, please. Bravísimo. ¿Qué les pareció esa propuesta de Solverde? Súper creativa, muy bella. Así comienza la tarde con Prodanza Carabobo. Este año tenemos a una gran ausente en nuestro espectáculo, a una mujer que siempre era el alma de estos espectáculos, que desde esas butacas siempre gritaba ¡ole! Ole y más ole. Estoy hablando de nuestra querida tía Lilian Lizarraga, para quien pido un aplauso fuerte hasta el cielo. Gracias. Gracias en nombre de Lilian. Estoy segura que está feliz viendo toda esta función del día de hoy. Y esa mujer maravillosa hizo algo maravilloso también, que a mí, cuando yo empecé con este proyecto de Prodanza hace 26 años, yo decía, ¿por qué las alumnas de la escuela de Lilian le dicen tía Lilian? Porque Lilian quiso hacer de su escuela una gran familia y lo logró.
todas sus generaciones, una tras otra. Ya Lilian es bisabuela, porque ella tiene esas bisnietas, de esas nietas y de esas hijas que estuvieron en su escuela, donde todo el mundo le decimos, aunque no hayamos sido alumnas de Lilian, porque yo no fui alumna de flamenco, pero creo que fui alumna de la vida porque la admiré profundamente, su alegría, su dinamismo, su perseverancia y su alegría, que era lo más importante, y fomentar dentro de su escuela ese cariño para que todas sus alumnas le dieran tía Lilian. Y eso es lo que estamos haciendo en ProDanza Carabobo, ser amigos y unirnos, porque en la unión está la fuerza. Entonces, bueno, ayer ellos presentaron una propuesta muy linda que se llamaba Somos tu legado, tía Lilian. Pero hoy nos traen otra propuesta fabulosa con ese sello de Lizarraga que tenemos en Carabobo. Y es una pieza bellísima, estoy segura que la van a aplaudir. Se llama Saudade, con coreografía de Naivet Lara. Vamos a empezar con ese aplauso para continuar la alegría de la tía Lilian. Espero que lo disfruten. Thank you.
Thank you.
con coreografía de Yesenia Delgado. Thank you.
una nueva agrupación que se une a la familia ProDanza Carabobo. Son ellos Danzas Yaguarí, con su propuesta al estilo Broadway, con coreografía de Gabriela Parra.
Thank you.
convertirlo en mortal. Pero 17 años después, Hércules descubre su verdadero origen y desea volver a ser un dios y regresar con su familia. Zeus le dice que para lograrlo debe convertirse en un héroe verdadero. Así que comienza su preparación junto a Pegaso y el entrenador de héroes, donde sin esperarlo, también descubre el amor. Estoy contigo.
con Prodanza Carabobo, Latin Dance Company. Su propuesta, Rumberos de Italia, con coreografía de Roberto Moré. Thank you.
Thank you.
acrodanza, nuestra gente de Global Dance se presenta para ustedes con coreografía de Luis Miguel Pereira. Son de los que más saben su trabajo. Todos quieren ya tocar el violino jazz. Música suave y atrás. Si escuchan buen jazz, no visionan por más. No saben solo. De rodillas no hay, porque la actualidad impera el jazz. Este repique tambor revive la tradición. Vamos todos a la calle.
como un fuerte aplauso a la escuela Viva Flamenco. Un balabán con coreografía de Andrea Franklin. Capitán, soy capitán, soy capitán. Ay,